Y hay que entender que los tiempos son diferentes para cada uno. A mí a veces también, con 33 años, vos te pensás que no me caen. ¿Qué está haciendo Serafín con esas reacciones que hace canciones de rap? Amigo, vamos arriba, a open mind, a disfrutar y menos criticar al que está haciendo, Perry. Muy buenas para toda esa bandita. ¿Cómo andan por ahí? Un montón de comentarios me agregaron al Instagram para decirme, vos, tenés que ver lo que hizo el reque que le tiró al Prieto 11 años después. Que para mí que es por ustedes, por culpa de ustedes que están reaccionando, que están trayendo estos temas de vuelta a la mesa de lo que es el rap y del hip hop latinoamericano. Por culpa de ustedes es que estas cosas hermosas están pasando, como la reapertura del caso de Canserbero. No es por caer en la soberbia de gracias a nosotros están pasando estas cosas. Es que nosotros tuvimos mucho que ver en esto, estoy seguro que así es. Y vos también que estás del otro lado, de tu aporte inconmensurable, Perry. Vamos a ver lo que hizo el Reque 11 años después, volviendo con la tiradera para su compañero de banda ahí, su compañero en guerrilla seca. Esto es guerrilla interna. Continúa, Reque versus el Prieto, Reque, la bruja de Petare. Haciendo una burla también para Petare Barrio de Pakistán, el tema popularísimo de Arbey en su momento. Perry, vos le vas dando like, suscribiéndote al canal. Estoy súper contento de llegar a este momento antes de fin de año. Regalo de Navidad prácticamente que sin pensarlo. Y hacemos, vos y yo, así, en la intimidad nuestra, el desvanecimiento. Tenemos ahí ya la sugerencia de YouTube que me dice la bruja de Petare, Reque, 81K hace 11 horas. 9 minutos 20, hiciste caca, Perry, fuiste a hacer pichí, ¿te serviste agua? Bueno, si no, ya está, hice este espacio para vos. Vamos para allá, Perry, la bruja de Petare. Está claro Ah, que me los vuelvo cachetearon en loco, España, ¿no? pará, pará. ¿Cómo vas a arrancar así? Esto es meme, todos me dicen, vos, el Prieto es un meme, amigo, el Prieto es un meme, vamos a ver qué dicen. Ah. Amor, hoy mi papá te va a conocer. No te vayas a poner a contar ninguna de tus historias raras, por favor. Ay, no, esto me lo pasaron a mí, boludo. Esto me pasaron a mí, mi amigo el Müller. Me lo mandó por interno. Agréguenme al Instagram, ya de paso que 2x3 meto alguna historia interesante. Ay, cucú. Ya va a pasarle el huevo por la cara. Básicamente. La bruja. Amor, Mamá hoy mi papá te huevo. va a conocer. No te vayas a poner a contar ninguna de tus Bastir de historias raras, manija, por favor. tarado. No puedo Canserbero era creer. mi fanático, hermano. Yo tenía una jeva, brother. La jeva era morocha. Él dijo, ¿qué es plagio, mamá? Yo no soy un rapero automático, yo soy un rapero manual. Me mata esa, la del rapero manual. Ahí cuando habla de que eso es plagio, está hablando de ese épico. No, no. Tenía una jeva que me dijo. No, qué La jeva era locura. morocha. Él dijo, ¿qué es plagio, mamá? Yo no soy un rapero automático, yo soy un rapero manual. O me odian o me aman. ¿Tú sabías que el rapero que más me respeta en Venezuela se llama Neutro? ¿Tú estás claro que lo cachetearon en España? Neutro, neutro Yori. No me aman. ¿Tú sabías que el rapero que más me respeta en Venezuela se llama Neutro? ¿Tú estás claro que lo cachetearon en España, no? Y el que me diga que es mentira, que me desmienta. Pase vos. Ya sea, ahorita no me interesa el mundo, marico. Mámenme el huevo. Ese es el consejo que te daba antes. Que me mamen el huevo. Y Ahí que va el viva pico. Venezuela. Ay, Dios, eso es lento. Mámenme el huevo. Ese es el consejo que te daba antes. Que me mamen el huevo. Ay, Prietico, Prieto, cónchale, vale, ¿qué pasó contigo, negro? Coño, mano, es verdad. Nosotros éramos fanáticos tuyos, los pelados. Nosotros crecimos escuchando Guerrilla Seca. Terminaba el CD, el Conde del Guácharo. Yo te escuchaba a ti porque yo me quería reír contigo, papi. Yo era tu fan. ¿Quién es? Yo me quería reír contigo, papi. A ti porque yo me quería reír contigo, papi. Yo era tu fan. ¡Háblale, menor! Pasando algo bien delicado. A petición del público, tuve que profanar una tumba. Ay. Cae con los cuatro anillos ahí. Ay, tuve que profanar una tumba. Hay un tema de Cerati. Cuando dicen profanarme, nace. Me nace en el cerebro. Soy un profanador. Estoy desafiando al tiempo. Ah, temazo, el rito, se lo invito a escuchar. Se va a picar, amigo. Impresionante hasta el momento, el minuto es como que te va contextualizando en lo que va a pasar. Oh, qué lindo estar vivo, amigo. Que me está pasando algo bien delicado. A petición del público, tuve que profanar una tumba.
la tumba de la verdadera gallina negra de Venezuela, la bruja... La gallina negra, ¿por qué? Me contaron los Perry, deja los huevos colorados. Esa tremenda, boludo. La tumba de la verdadera gallina negra de Venezuela, la bruja de Petare, el meme humano. Yo se lo dije una vez, deje quieto el que está quieto. Tengo el dedo en el gatillo y mato siempre que lo aprieto. Esta rompida de culo la recordarán hasta tus nietos y si ¿esta qué? ¿Esta rompida de culo? ¿Cómo? Es como un chiste, ¿no? Me ceba que se haga autorreferencia a lo que ya dijo en su momento. Deje quieto a quien está quieto. El gatillo y mato siempre que lo aprieto. Esta rompida de culo la recordarán hasta tus nietos. Y si existe una gallina negra, esa se llama el Prieto. Maldito sarnoso, estás obsesionado con mi nombre. Ya. Si tú eres homosexual, a mí no me gustan los hombres. Ajá. Debe ser que alguien te dijo que lo tengo enorme. Y desde entonces solo sueñas con que te deje el culo deforme. Utilizaré el boom bap para lanzar Fino. Una bomba. Es que cuando me aburro me pongo a profanar tumbas. Así que a correr, la basura la voy a barrer. Y hoy voy a desenterrar el muerto que antes enterré. Acabé tu carrera solamente con dos temas. Ni que vuelvas a nacer podrás conmigo, mamá ñema. Pobre payaso, mamá que el año está pasando pena. Llorando por Instagram cada vez que tiene un problema. Ya no lanzas música porque lo tuyo no convence. Y después de salsa parrilla te convertí en influencer. Hasta tu gente pregunta si estás bien de la mente. Ya no saben si llamar a psiquiatría o al forense. Con el bobo que te hiciste la videollamada. Igual que pará, Ricky. Amigo, abundante sangre, ¿entendés? Arranca con una guarrada, pero esa de vos, no sabes si llamaba psiquiatría o al forense. Hermosa como la arma, brother. Me encanta la sangre que está manejando en esta tiraera. Yo quiero saber si el Prieto le va a contestar, amigo. Va a ser una locura esto. Pensé llamar a psiquiatría o al forense. Con el bobo que te hiciste la videollamada. Igual que tú vives soñando que me dio una cachetada. Abusó de una mujer y por eso pagó una cana. Luego se llaman malandro, gafos, no le sale nada. Te está recibiendo cachetadas desde los tiempos de Jompri. Y eso lo sabes desde tu familia hasta tus compis. Maldito. No sé quién es Jompri. De Jompri, no sé. Siendo cachetadas desde los tiempos de Jompri. Y eso lo sabes desde tu familia hasta tus compis. Maldito yonki que habla cada vez que te da el monkey. Por fracasar como rapero después de los 40. Agrediste a tu jeva y de su casa te corrió. Si no me creen, pregúntenle a ella. Yo estoy en los 30, pero momento cumplir los años, ir dándote cuenta que pasaron y que hay gente más chica que la rompe el doble, amigo. Vos decís, ¿cómo hacen? ¿En qué momento de la vida sacaron tanta palabra, tanto léxico, tanta idea para expresarse de esa manera? Y bueno, es que ellos están animando, lo están haciendo. Quizá vos no tenías en ese momento la creación, la construcción que ellos sí tienen. Y bueno, Perry, hay que entender que los tiempos son diferentes para cada uno. A mí a veces también, con 33 años, vos te pensás que no me caen. ¿Qué está haciendo Serafín con esas reacciones? ¿Qué hace canciones de rap? Amigo, vamos arriba, open mind, a disfrutar y menos criticar al que está haciendo, Perry. Compi, maldito yonki que habla cada vez que te da el monkey. Por fracasar como rapero después de los 40. Agrediste a tu jeva y de su casa te corrió. Si no me creen, pregúntenle a ella todo lo que ocurrió. Le fuiste llorando pero nunca más te recogió. Y dormiste en el carro, ¿quién fue el único que te acogió? Dos semanas rodando sin casa y durmiendo en el Uber. Esa la había contado él igualmente, esa. Que había dormido en el carro, que él le dio lugar en su casa para que pudiera dormir y todo. ¿Quién fue el único que te acogió? Dos semanas rodando sin casa y durmiendo en el Uber. Eso si no lo dices ni lo subes. Tú quizás podrás hacer lo que yo pude. Cuando consigas la máquina del tiempo y Marty McFly te ayude. Le pegas a las mujeres empezando por tu madre. Tú el que te conoce saben que eres un coño de tu madre. Por eso es que no te quiere ningún miembro de tu familia. Porque estás desterrado como el Caín de la Biblia. Dices que eres millonario, deja le que tira me... Tira cosas fuertes, ¿entendés? Que le pega a la mujer y no solo a la suya, sino a su madre, ¿entendés? No. Muy fuerte, o sea... Como que el otro tiene que hacer lo suyo para revertir la situación, si no va a quedar como un totalmente sucio. Sucio no solamente desde la pulcritud, sino desde del prontuario, amigo. Familia, porque estás desterrado como el Caín de la Biblia. Dices que eres millonario, deja que me ría, jaja. Si te chofer en una línea de Uber, tú trabajas. Tú no me ganas en nada, aunque te ceda la ventaja. Lo único que tú haces bien y yo no es echar paja. Como el día del accidente de la niña de tu barrio. Los polis buscando los responsables por todo el radio. Dijiste que colaborarías con todo lo necesario. Y fuiste hecho una paja hasta acompañado del comisario. Eres un tipo extraño que las drogas le hacen daño. Se ponía a cagar y
se graba videos en el baño. Te lo juro que me río de todas las vainas que subes. Eres como una versión de Maduro siendo youtuber. Y hablando del susodicho y de algo que tú habías dicho, ajá, que eras un perseguido y escapaste de tu nicho. Pero en fotos salen agarrados del piripicho, y el que dices que te persigue le estabas mamando el bicho. Ya conozco bien tu estilo. Agarrado del piripicho, no. Amigo, además piripicho es tipo coso. Le podés llamar a todo piripicho, necia, necia. Ese es el día de Viva Venezuela, no sé cuánta cosa, aquel video, ¿no? Bicho, y el que dices que te persigue le estabas mamando el bicho. Ya conozco bien tu estilo, esto no vas a decirlo. Que cruzaste todo el río Darién como un cocodrilo. Ajá. Que con los gringos usas un arma de doble filo. Se lo mamas a Maduro y luego estás buscando asilo. Yo. Mejor quédate tranquilo, te saldrá cara la gracia. Ya tuviste que joder conmigo, es caer en desgracia. Yo que tú viviera mis días a Dios dándole gracia, en vez de estar todo el día de una persona hablando falacia. En noche de brujas es cuando salen los muertos. Ajá. Profane una tumba y calcine los esqueletos. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Por la duda. En noche de brujas es cuando salen los muertos. Profane una tumba y calcine los esqueletos. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Ya que me viene alguien que le gusta el Prieto, que dice, ¿qué dice el reque este de Arbey? Nada que ver, está mal informando, ¿entendés? No está diciendo verdad. Bueno, vamos a ver. Por eso quiero que Arbey haga la respuesta a esto. Una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Ya que me pedías a gritos que de nuevo te descarte, te voy a hablar de una realidad para refrescarte. Salió Guerrilla Seca y demostré todo mi arte. Los fans ponían el disco y adelantaban tu parte, porque siempre fuiste malo y eso es lo que te dolió. Y un mal agradecido con quien la mano te dio. Si mí ni te recordaran, dale gracias a Dios, porque tu éxito fue con las canciones que escribía yo. Tú ni sabías ni escribir, maldito analfabeta, y con Ciaguchi. Igual, el Prieto metió buenos éxitos. Metió buenos éxitos. Caracas Loca, Petare Barrio Pakistán. Tengo algunas más para escuchar por ahí. Y con GCK me parece que lograron un buen éxito, ¿eh? Tanto Reque como el Prieto. Me parece que en GCK se amalgamaban muy bien. Canciones que escribía yo, tú ni sabías ni escribir, maldito analfabeta. Y con Ciaguchi me robaste todas mis regalías completas. Ya sé que mi dinero está en caleta, pero lo necesitarás cuando te deporten con tu maleta. Eres el hazme reír, Bocón, te convertí en un meme. Haciendo payasadas es como nos entretienes. Yo con música sigo moviendo masas. El público que te sigue son los que tienes en el grupo del WhatsApp. Rapeando tú eres terrible, que me ganes imposible. Te entierro y te desespero. Entierro si me pongo en modo horrible. Ya te demostré que siempre que apunto soy infalible. Te doy en el ego porque es lo que tienes más sensible. Dime cuál es la casa que le dejaste a tu hija. Si hasta ella misma sabe que eres una sabandija. Porque ni siquiera ella misma te cree tus cuentos. Y si eres tan millonario, sácala de Barlovento. El Prieto, la bruja mayor de Petare. Hasta el fin de tu Barlovento día. Barlovento es un barrio de Petare. Otro barrio. Sácala de Barlovento. El Prieto, la bruja mayor de Petare. Hasta el fin de tu día te arrastrarás como una mapanare. Fanfarrón pero cagao, eso todo el mundo lo sabe. Tú el disparate que dices en la boca no te cabe. Un problema de calle, tú lo hiciste público, pa' que no te partieran en la calle por estúpido. Te van a reventar hasta el hueso más minúsculo. Y te lo juro que yo no voy a mover ni un músculo. Ya tú no haces ni conciertos, a ti nadie te contrata. Tampoco tienes amigos por ser una maldita rata. Por royalties que me robas, ya dices que tienes plata. Y estás pagando una renta en una habitación barata. Esto es pa' ti, y pa' todo el que quiera competir. Ya te derretí, pero me quería divertir, ya te lo metí, pero te quería repetir que nunca podrás conmigo, maldito monotití. Más de 10 años todos los días hablando de mí. Soy Freddy en tus pesadillas, no te voy a dejar dormir. Escucharás al zaparrilla donde quieras ir, y atragantado con mi huevo te vas a morir. En noche de brujas. Esa fue buenísima, porque hay algo que es real y son los vivos que hace el Prieto, que siempre está tirándole palito. Y eso es muy bueno que lo traiga a colación en este momento. Que le da rigor a su argumento. Hablando de mí, soy Freddy en tus pesadillas, no te voy a dejar dormir. Escucharás al zaparrilla donde quieras ir, y atragantado con mi huevo te vas a morir. En noche de brujas es cuando salen los muertos. Profane una tumba y calcine los esqueletos. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. En noche de brujas es cuando salen los muertos. Profane una tumba y calcine los esqueletos. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el Prieto. Se graba él mismo las dos voces, arriba y abajo. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Me gustarían más técnicas. Creo que está con la rima bastante ahí.
donde la tiene que pegar. Lo que sí destaco siempre del Reque es la naturalidad y los factos que tira. La realidad. Eso que es comprobable, ¿entendés? Esas cosas sí le dan una veracidad a lo que hace, ¿viste? Petare le dicen el pieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el pieto. En noche de brujas es cuando salen los muertos. Profane una tumba y calcine los esqueletos. Hay una bruja en Petare, le dicen el pieto. Yeah. Escúchala, escúchala. Háblale. Escúchala donde quiera que estés. Carechimpa. Carechimpa. Ya sea en Atlanta, donde sea. Tú ahora te crees gringo, renegando de la patria. Pero qué se puede esperar de las ratas. Ratas carroñeras. Me mató la imagen esa. Ratas carroñeras. Como sé que no puedes responder y te vas a tardarte 10 años en responder cualquier mierda, ahí te dejo. Para que sigas haciendo videitos en YouTube y sigas monetizando con la estupidez que haces y dices. Hermoso, serie. Hermoso. Me contentó lo que le decía recién. Hermoso, hermoso, hermoso. Re rapero, amigo. Monetizando con la estupidez que haces y dices. Una serie. Ni Walking Dead, na huevona. Me dejas loco. Una serie interminable. A huevo, como la envidia que me tiene. Pero a llorar para el Instagram. El mío, yo te voy a dar una luz. Tú y todos los que me lo quieren mamar. Marico, escríbanle ese loco. Júntense todos. Todos los que me lo quieren mamar. Júntense y te voy a dar una luz. ¿Qué es una luz? Tipo, vos, te voy a dar una pista, te voy a allanar el camino, sería, ¿no? Yo te voy a dar una luz. Tú y todos los que me lo quieren mamar. Tú y todos. Marico, escríbanle ese loco. Guardando la esencia. Todos los que me lo quieren mamar. Perdón que hablé ahí arriba de la canción misma y después se enojan. Me ponen en los comentarios, marico, no andes ahí. Pará, brother, pará. Pará un poco, baja la intensidad. Lo que les decía es que guarda la esencia. Guarda la esencia de quedarse ahí hablando, insultándolo, tirándole las realidades desde su punto de vista, son realidades. Después el otro tendrá que venir a responder. Y quedó manija, que no le vaya a responder dentro de meses y todo, ¿no? Júntense y escríbanle ese loco para ver si pueden conmigo. O le voy a hablar claro. Júntense todos y tírenme todos. Todos. Todos juntos. Todos. A ver si tienen posibilidad. Te convertí en un meme, ya tú no eres rapero, eres el meme número uno de Venezuela. Le quitaste el puesto al conde del Guácharo, se acabó tu carrera. El conde del Guácharo, ¿quién será? Te desentierro, muerto. Oye, te voy a dar un dato, deja de hablar tanto del Khan, que ese chamo nunca fue fanático tuyo. Al contrario, siempre le tuviste una envidia boleta. A ti te va a matar tu propia lengua, farrón. Por eso te está buscando un lío con migración. Que te van a deportar por sapo. Bye, bye. Yo soy de Petare, barrio de Pakistán. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. A cada rato suenan los plan, plan. Y escucha, y el corazón tucum, tucum, tucum. Y la bala pa' cam, pa' cam, pa' cam. Mamá huevo, eso se llama plagio. ¿Sabes que Petare, barrio de Pakistán salió de primero y después salió esta? Ay, boludo, no había visto esto, boludo. Ay, está loco, amigo. Encima yo sensibilizado con el asunto del caso de Khan, que viene avanzando abundante. Tengo que ver algo también para compartirlo con los Perry. Y este salta con esa. No lo había visto a este, bo. Ay, está loco. Mamá huevo, eso se llama plagio. Sabes que Petare de Pakistán salió de primero y después salió esta que te acabo de corear. Y sabes que hay plagio. Super chiquiluki, super chiquiluki, mírame de arriba abajo. Busca una por ahí parecida a la mía. Milky, mamá huevo. Marico, el Prieto se convirtió en un meme. Qué chimbo debe ser para el Prieto ya estar hoy en día en esa posición de que todo lo que dices o todo lo que haces es una burla. ¿Quién es él? Petare le dicen el pieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el pieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el pieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el pieto. Hay una bruja en Petare, le dicen el pieto. No, no, amigo. No, no. Buen carro.
Buen carro. Oh, mirá, es épico. Vos, hacemos el Tomien Cinevadés para atrás. Estoy re contento, amigo. Ah, se reabre la puerta, un alojo mora para alojar esta hermosa tiradera, que nos endulza. A nosotros nos endulza porque trae de vuelta la jerga, trae el malandreo, trae ese bardo entre dos perri que eran amigos, que compartieron pila de experiencia juntos, escalar hacia el éxito. Y hoy sigue, 10 años después, ellos ya en otras etapas de su vida, pero mandándose mecha fuerte. Vamos a ver si responde el Prieto. Creo que nos va a tener a todos muy expectantes. Y bueno, y si no, lo va a transformar en un profeta a Reque y va a decir, oh, me va a responder en 10 años más. Perry, ¿qué te pareció? ¿Te suscribiste? Dale like, dejate un comentario ahí, comentame qué otro tema tengo que conocer sí o sí. Y bueno, nada más que eso. No hay mucho más que agregar después de esta maravilla. Te mando mil besos, te quiero mucho, te dejo una recommendation y anda a pegarte ese bañulo antes de fin de año. Espero que toque ahora en los últimos días de diciembre. Cierta, le falta talento aunque sobran ofertas. Oculto como Ferran MDE, haciendo la de MND pero en MBD. Me puse pa' subir el deal y lo multipliqué. Ahora me dicen how you feel y eso que no hablo inglés. Como Ferran MDE, haciendo la de MND pero en MBD. Me puse pa' cerrar el deal y lo multipliqué. Ahora me gritan how you feel, esquivándonos. Vives en la esquina, fuma esquivando olor. Mira a la vecina desde el quinto balcón. Sé que escondes algo si te miro a los ojos, por eso prefiero ir esquivándolos. Pibes en la esquina, fuma esquivando dolor. Mira a la vecina desde el quinto balcón y sé que escondes algo si te miro a los ojos, esquivándonos.